Ustedes saben que el gato estuvo conmigo aquí el miércoles. Entró aquí, yo no sabía lo que iba a pasar, que dice que era una sorpresa, al final me sorprendió y me mató, enterrado, de sopa, no pude ni bailar de la risa que me dio. Me ha escapado el gato. Pero después de entrar aquí, él tenía una entrevista en la televisión de Miami, en América TV. Yo hablé con su manejador y le dije, oye, tú le explicaste que eso era un programa. Y yo le dije que eso era un programa de televisión, pero el gato se lo pasó por sus timbales gatinos. Quiero disfrutar con ustedes porque yo soy seguro que todo el mundo lo ha visto, pero quiero disfrutar con ustedes para que vean el nivel de que esto no es un tipo que se hace, no, esto es un cómico natural. La primera vez que yo veo al Cao gateando ha sido esto. Vamos a poner el videito aquí del gato porque de verdad me quedé loco con esto. Vamos a disfrutarlo aquí un momentito. Vamos para allá. Contacto directo con La Habana. Ahí está Yoandy Montiel, más conocido como el gato, que se ha hecho sumamente famoso en las redes sociales. Los Tres de La Habana le dedicaron una canción. A mí me sorprendió desde la primera vez que lo vi, porque se me parecía mucho, no sé si allá lo conoce, Ambrosio Hernández. Incluso le mandé un video y Ambrosio me dijo, es como un primo que tengo yo. ¿Cómo estás? Yo, aquí estoy. Ya, Miroso. Cuéntame algo. ¿Cómo has procesado esta fama tremenda que has adquirido? ¿Cómo te diste cuenta de que eras tan popular? ¿Y cómo lo procesas? Oye, yo qué sé, qué fama tengo yo, que estoy mirando que la gente me ama, como si yo fuera famoso, yo lo cargo mi mierda por internet. Y acá, Cao está diciendo, ay, Dios mío, qué pregunta yo le hago al chamaco este. Yo, Cao, despierta. Cao te ha puesto uno de tus comentarios sobre que te acusaban de ser opositor. Vamos a recordarlo para quien no te conoce. Adelante. Me dijeron que yo era un opositor. Y sonó bien. Yo no sé qué cosa es un opositor. Pero sí decir la verdad. Que lo verá pasando aquí. Sí. Yo no sabía que eso se llamaba opositor. Yo pensé que decir la verdad se llamaba ser sincero. Un aplauso. Muy bien, decir la verdad es ser sincero. Y en Cuba, ser sincero y honesto, como dijo hoy Alexis Valdés, que lo vi, es penalizado. De donde crece la palma, pero hoy es el número uno. A ver, como yo te interpreto, detrás del humor, detrás del lenguaje popular, dices verdades como pedradas. Y el tipo salió con dos timbales acostado, ¿eh? Con su perra almohada atrás y para el carajo ya. Tú tienes que estar consciente, sabes lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, hijo, que estás haciendo, hablando contigo, lo que estás haciendo, yo no te echando nada. A ver, vamos a hacerte más preguntas. Te voy a entrar en tu cuerda, ¿no? No puedes, Cao. Cao, lo siento, pero no puedes entrar en su cuerda, no puedes. ¿Estás puesto? Que estoy puesto. ¿Para qué? Pues. Una cosa que me intriga, ¿por qué siempre, casi siempre transmites acostado? Parece que las ideas me vienen mejor cuando estoy en posición horizontal. ¿Por qué miras siempre para los lados? ¿Crees que hay alguien vigilándote? Oye, deja que tú vengas para acá, a ver si tú no vas a mirar para el lado. Se quedó frisado Caomera diciendo, ¿cómo yo entrevisto a este hombre? ¿Dónde vives? ¿En qué parte? En La Habana, Cuba. Mira, obligado, porque yo quiero vivir aquí contigo. ¿Has oído la canción esta Patria y Vida? ¿Es verdad que se ha hecho popular allá? Coño, ¿cómo no? Ahora aquí le dicen el himno nacional. ¿Ah, sí? Pero ¿y la gente la pone como hacía antes con la canción de Willy Chirino? ¿Que lo ponían a toda voz o lo ponen bajito para que nadie lo oiga? Oye, por ahí vaya, todo el mundo la pone bajito. Yo sí la pongo a toda voz porque tengo una bocina gorda que me la compré. Y yo sí la pongo a toda voz. ¿Y no tienes miedo que te pase algo? ¿Pero qué voy a hacer, mío? Yo nací un día y me muero uno. ¿Qué le voy a hacer? Más miedo voy a tener a lo que pueden pasar mis familiares, mi familia. ¿Qué podrían pasar? Aquí, cualquier cosa. O tú vas a mirar lo que no apareció el Cerna 710.
Eso es el de Camilo, ¿no? El de Camilo. Vamos a ver otro momento tuyo hablando sobre los peces en Cuba. A ver. Tengo pescado aquí, donde más hay, porque el poquito que se coge hay que exportarlo. Y el otro que nos toca a nosotros es por el calentamiento global. ¿Qué piensas del calentamiento global? Pues a mí eso me da tremenda risa, porque el problema es que yo hago la directa, mi novio, y yo no sé lo que yo hago, porque yo no la puedo ver, porque yo la hago, pero si la miro, en Elsa me jama. Y ya estoy mirando ahora contigo. ¿Y por qué Texas te jama con la cuenta? Ellos no son ladrones. Pero te aman. Oye, no sé qué decir. ¿Por qué abres los ojos así? Dice Cao, ya no sé qué decirte. Cao, tú no estás a ese nivel, hermano, de verdad que no. Permanentemente asombrado. Hijo, okay, no me queda más nada que abrir, que voy a ver. Oye, que todo está apretado. Oye, nada, muchísimas gracias, de verdad. Queríamos conocerte por tu sentido del humor, por la agudeza que yo veo. Como digo, son crónicas de la realidad, dichas con agudeza, con un lenguaje popular, con sentido del humor. Así que sigue horizontal. Se limpió la lagaña 3 veces. Porque veo que te vienen bien las ideas a la cabeza. Cuidado. ¿Por dónde tú crees que entren, si van a entrar? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Para qué lado miras más? Oye, por aquí, como si entran en paracaídas, el problema es que entren. Está puesto el gato. Ustedes se la llevaron, ¿no? Está puesto. Bueno, ok. Vamos a hacer una campaña para que alguien te mande un pasaje. Muchísimas gracias. Okay. A ver qué dice. Sí, coño, mi hermano, pasaje. Si te pudieras ir a algún país, ¿qué país te gustaría ir? Oye, yo me voy hasta para Burundi. Muchísimas gracias, Joandy. Ay, Dios mío, está loco el gato. Está puesto el gato. El gato está puesto. Un aplauso para el gato. Aceré, el gato está puesto. Pero tú te... Pero ¿qué hace tipo más loco? No sabe nada. Él se lo explicaron. Le dijo, mira, una entrevista para que no pasó por su cojones. Tú sabes, unos cojones peluitos gatuinos que tiene el gato. Por ahí mismo se lo pasó. Él dijo, no, yo aquí voy a hablar lo que es natural, es natural. Y por eso la gente lo ama. Y de verdad se ha ganado una popularidad enorme y perfecto. Ojalá salieran muchos a expresar su forma de pensar y hablar sus realidades de Cuba. Está muy bien eso. Siempre, disculpe, me ha encantado que las personas dentro de Cuba entren a las redes sociales, porque hay un mundo muy grande. Hay muchos cubanos fuera que quieren ver la realidad cubana, y el gato se la pone, se la echa como el gato te ha puesto. Un aplauso para el gato.